El día de hoy tenemos. Claro que sí, tenemos aquí la presencia del doctor Manuel Suárez Barraza, quien es un estratega de gestión pública y es director nacional del doctorado de Ciencias Administrativas del EGADE School del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor. Gracias nuevamente, Eduardo y Ivonne, por la invitación, muy amables. Nosotros somos los agradecidos y te voy a decir que hace ratito estábamos platicando sobre el tema de Petróleos Mexicanos. Yo comentaba a lo largo de la semana que el piso no está muy parejo para la empresa Pemex, que si bien es cierto que es de la nación, no es de todos los mexicanos. Y tú me hacías algunas consideraciones a Pemex. ¿Cómo ves al Pemex en los próximos 5, 10, 15 años? Bueno, la empresa está entrando en una transición complicada realmente a raíz de esta nueva reforma energética y de la posible aprobación de las leyes secundarias, ¿no? Que si aprueban las leyes secundarias, ¿tú qué verías? ¿Qué podría pasar? Pues yo creo que Pemex va a afrontar un gran reto, ¿no? Es una empresa estructuralmente demasiado grande, ¿no? Muy grande, desde los directivos hasta el nivel sindical operativo. Sí, tiene problemas en ocasiones graves de gestión. De operación, ha visto envuelta en algunos casos, incluso como el caso de Oceanografía, ¿se acuerdan? De temas de corrupción, etcétera, en el cual, pues realmente está en un momento del cual el director Emilio Lozoya, pues tiene ese gran reto de crear una organización más eficiente, más productiva y orientada a competir con la competencia que se va a abrir pronto por la aprobación de las leyes secundarias, ¿no? Pemex, comentábamos hace un momento, como se plantean las leyes secundarias, estas que van a ser las que de a de veras van a impulsar o impedir que avancen la economía en México. Si se aprobaran como están planteadas de imponerle a Pemex un 75% de carga fiscal, obligarlo a que sea productivo, ¿cómo ves que se plantearía? En los próximos 5 años, ¿qué pasaría con Pemex? Bueno, la realidad es que el gobierno federal tendría que pensar bien en el tema de la carga fiscal de Pemex. O sea, de cada peso que gana Pemex, 70 centavos se van para el gobierno federal. Entonces, es imposible que pudiera invertir con 30 centavos en tecnología, Comentaba el senador Manuel Bartlett que es el No, 75% que le 75. cobran de impuestos a Pemex. ¿Cuánto es lo que le cobran normalmente la carga fiscal más alta que paga una empresa común corriente? ¿De cuánto sería Pues la más alta? 30, ¿32? 32, 30% más allá, Sería. sí. Pero hay empresas grandototas que lo máximo que llegan a pagar es un 2% por todos Claro, los exentos. beneficios fiscales que tienen. Pemex no puede hacer uso de esos beneficios fiscales. ¿Tú consideras que si se dieran las cosas así, tendría oportunidad Pemex de competir? No, sería muy complicado porque Pemex, con esa estructura organizacional que comentábamos, tan enorme, tan grande que tiene, con el rezago tecnológico que ha tenido durante muchos años, sí, y con los problemas operacionales que en ocasiones se enfrenta la paraestatal, pues requiere realmente la forma de tener recursos para poder hacer un cambio. Escuchaba hace unos días a uno de los directivos de la Secretaría de Energía que decía, pues, por ejemplo, el talento, o sea, el número de ingenieros petroleros, ingenieros geofísicos, ingenieros geólogos, pues está a punto de jubilarse. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Los mexicanos o las universidades mexicanas, ¿estamos preparados para meter más gente, más ingenieros petroleros, geofísicos, geólogos, químicos a Que en la la última paraestatal? década no se ha No, preparado a nadie, ¿eh? prácticamente se ha preparado muy poca gente, ¿no? Muy poca gente y estamos egresando, no tengo el número exacto, pero 2.000 o 3.000 ingenieros, mientras que China y la India egresa 300.000, 400.000. Los cuadros entonces no se podrían renovar en la parte de experiencia y conocimiento tecnológico. Si a Pemex lo soltaran en este momento a competir, se aprobaran esas leyes en la forma que están dados, en este momento lo soltaran a competir con otras empresas, ¿qué pasaría? ¿En 5 años esperaríamos que desaparezca? No, bueno, sería muy complicado para la paraestatal. Realmente, si no tienen las mismas condiciones que podría tratar, por ejemplo, otras empresas como Shell, Exxon, British Petroleum, etcétera, pues va a tener graves problemas porque en la actualidad no tienen la capacidad para poder invertir en tecnología, en capital humano, en innovación de procesos. No, no lo tienen. No, no estoy hablando de que no exista el talento dentro de la paraestatal, estoy hablando de que el recurso es necesario
para que ellos puedan realmente volver a crecer y poder competir ante este tipo de organizaciones privadas que ya le llevan mucha ventaja durante muchos años. Y podrías tener a alguien muy talentoso, pero si de entradita le amarras las manos y los pies, pues no va a poder meter ni un gol, ¿no? No, pues es como dejarnos con 9 jugadores, ¿no? Ante 11. Pues sí, ¿no? Oye, Emilio Lozoya, ¿sientes que está haciendo su chamba de adeveras? ¿Está haciendo lo necesario para proteger a la empresa hasta ante estos embates? Creo que el maestro Lozoya va por un buen camino. O sea, pienso que por lo menos, a diferencia de otros directores en años pasados, yo tuve la experiencia de trabajar en la paraestatal alrededor de 10 años, se le ve una visión estratega, ¿no? ¿Te jubilaste a temprana edad? Bueno, no me jubilé, me fui a hacer un doctorado para seguir creciendo. Híjole, qué bueno, porque imagínate, doctorado, jubilado a temprana edad, muy buenas prestaciones de Pemex, ¿no? No, todavía no. Oye, pero sí, ¿qué sientes? ¿Que las otras administraciones no le metieron la enjundia que debían y dejaron caer a la empresa? Sí, yo creo que ahorita el perfil técnico es fundamental, es decir, el antiguo director de PEP, ahorita está el ingeniero Gustavo Hernández García como director de PEMEX Exploración y Producción, pero por ejemplo... Yo pensé que me ibas a decir, ahorita está procesado. No. Antiguamente estaba el maestro Carlos Morales, y este tipo de técnicos yo creo que fueron gente que estaba cercana a la realidad petrolera, ¿no? Entonces, la dirección general era diferente en ese sentido. Yo creo que Emilio Lozoya en ese sentido está conociendo más la operación y se está acercando más, ¿no? Por ahí. Doctor Manuel Suárez Barraza, tú que estás tan impregnado de este tema de la reforma energética y de la paraestatal, ¿qué cambios se deberían de hacer en los procedimientos operativos de Pemex? Bueno, lo primero es que yo creo que la empresa tiene que hacer un rediseño, una reingeniería total de sobre todo aquellos procesos críticos básicos, ¿no? La exploración, la producción, entrando más en la parte de la industria primaria, pero también podría entrar a la industria secundaria, ¿no? A toda la parte de la industria secundaria que tiene que ver con el gas y petroquímica básica, la petroquímica secundaria e incluso la refinación. En la medida en que ese rediseño sea más profundo, yo creo que la organización podrá ser más eficiente y productiva. Va por ahí en ese sentido. ¿Está preparada Pemex para este tipo de reformas energéticas? Pues realmente yo creo que se tiene que preparar. No estoy seguro si ahorita exista la gestión o la estrategia para que la empresa esté preparada, sino lo que sí tiene que hacer es que lo tiene que hacer ya, porque si enfrenta la competencia tal cual está, va a tener graves y serios problemas. Bueno, como ciudadanos, ¿qué podemos esperar con estos cambios? ¿Tú crees? Muchos dicen que ya se habrá abrir a la Bolsa Mexicana de Valores la participación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. ¿Convendría hacerse de ese tipo de acciones? Bueno, siempre y cuando las empresas sean productivas, ¿no? Si nosotros somos los ciudadanos que tendremos que invertir en esos bonos, pues invitaríamos en empresas que nos dejaran. Y la recomendación sería que ver primero cómo sale la reforma, cómo van avanzando y ver si realmente se hacen productivas o se desaparecen. Pues es exacto. Yo pienso que una vez que esté la reforma, la gente de Pemex tiene que pensar en una estrategia clara para un plan de cambio y de mejora, sin lugar a dudas, y de rediseño e innovación. Bien, pues... Tenemos unas llamaditas. Mira, nada más preguntan, Eduardo, ¿por qué estás en contra de que los animales trabajen en los circos? Saludos a Ivonne, por cierto. De no, María Isabel Flores. Que yo estoy en contra. ¿Por qué están en contra de los animales que trabajen en los circos? En este programa y en lo personal, no creo que estemos en contra ni a favor, ¿no? Al contrario, yo creo que el respeto de los animales, ya sea que trabajen en circos o estén en un zoológico, es muy bueno siempre y cuando se cuide bien de ellos. Hay que recordar que son propiedad de cada una de las personas y hay que cuidarlo, por lo tanto. Ivonne. Le mandamos un saludo a nuestro asistente de producción, René Ferrer, y a toda su familia. Muchísimas gracias, doctor Manuel Suárez Barraza, por estar con nosotros aquí. Fue un placer, gracias.